días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres en esta hermosa canica azul y a qué hora nos veas. Este es tu programa Espejo de Obsidiana. Estamos transmitiendo desde México, Tenochtitlan, Cuautli, Tlacuayan, la ciudad del ombligo del maguey, a donde devora el águila. Y estamos siendo transmitidos a través de Planeta 2013 Radio TV Web. Este día, ¿sí? Pues estamos aquí. Hola, yo soy Cachole. Y pues supone que es día 3 de octubre en el calendario gregoriano. Y en nuestra cuenta es el día 12, casa. Así Matlacum, es. Cali. Quemacuachi. Tú eres el house. Así. Bueno, entonces, este día 12, casa, estamos ya por terminar lo que es esta trecena. El día 12 es tu fuerza de voluntad y tu casa. Ya lo hemos platicado, pero es su, donde tú vives, que es tu cuerpo, es tu salud y es qué es lo que tú estás dispuesto a cambiar de tu cuerpo físicamente, de tu salud física para mejorarla, ¿no? Eso fue, es trabajar esa fuerza de voluntad para mejorar. Ayer que estábamos haciendo unos ejercicios, dices, ay, espérate, como que ya la lonja no me permite hacerlos, ahora, pues ahora tengo que hacer que mi cuerpo me permita hacer esos ejercicios. Qué bueno, y bueno, el día de esta trecena empezó en... Esta trecena es la de Malinali. Bien, aún. Y termina el día de mañana. El día de mañana con un día... O hoy, bueno, sí, hoy al atardecer inicia el día 13. Uh-huh. Hoy, bueno, hoy inicia el día 13, Cuexpali. Al atardecer en la Ciudad de México. Así es. Okay. Y este día 13, Cuexpali, es el desarrollo de tu lagartija. El desarrollo de tu lagartija, la lagartija es pues hacer lagartijas, ¿verdad? Ah, no, que hagas muchas lagartijas para que las desarrolles. No, es el deseo y también es el estar, la posibilidad o la capacidad de estar estático, observando y esperando el momento de atacar, ¿no? Bien. Después de este viene ya lo que es la trecena de Cowat, Secowat, y durante este ejercicio de esta trecena, que es muy interesante. Bueno, antes de la trecena, cabe mencionar que sí, en efecto, estamos en un día casa, pero ya estamos en otra veintena. Sí. Estamos en la veintena de Oshpanistli, que es el barrimiento, que son los fuertes vientos, que es el barrimiento, y este barrimiento pues también tiene con barrer tu casa, con barrer pues a la gente indeseada de tu vida, barrer también... Los malos hábitos y costumbres. Exactamente. Sí. Es barrer todo aquello... que te incomode para hacer y desarrollarte como ser humano. Así es. Sería como un poco restablecer los principios básicos, ¿no? Sí, pero desechar las cosas que tú tienes... Que te vienen estorbando. Que te están estorbando. En el camino. Que es muy frecuente que escuchemos, ay, yo mismo me saboteo. Sí, pero ¿cómo es que te saboteas? ¿Qué es lo que... a través de qué? ¿Sí? Y entonces, esta veintena, precisamente parte de la reflexión que se sugiere que tengamos, es qué cosas son con las que yo mismo me estoy saboteando en mi vida, y esas cosas eliminarlas. Sí, como puede ser, ahorita lo comentábamos, un mal hábito de, el ejemplo, lo puse en forma de broma, pero pues es cierto, la lagartija, hacer un ejercicio de la lagartija, ¿cuántos de ustedes pueden hacer 5 lagartijas seguidas aguantando su propio peso? Claro. ¿No? Así de sencillo, ¿no? Y desde ahí empieza el autosabotaje, ¿no? Ayer me dio mucha risa porque escuché un comentario que una persona pues bastante, pues sí, obesa, ahí sí era obesa, le hace un comentario a un cuate que llega en bicicleta y dice, qué bueno, te felicito, tú qué buen deportista eres, ¿no? Uh-huh. ¿Y tú qué haces por ti? O sea, está bueno que felicites, pero ¿y tú qué estás haciendo por ti? Sí. ¿No? Entonces, este barrimiento, esta veintena es la del barrimiento, es barrer, limpiarnos el camino de porquerías, limpiarnos el pensamiento de porquerías, limpiarnos nuestras emociones para que podamos fluir con las personas que estén a nuestro lado o con nosotros mismos, empezando con nosotros mismos. Entonces, aprovechemos esta energía del barrer, para barrer todas las porquerías que tenemos en el camino, ¿no? Bien. Después, ahora sí, ya vamos con lo que es la inicia... La veintena se llama Oshpanistli. La veintena se llama Oshpanistli, el día de hoy es un día 12 casa, o Matlacome Cali, pasamos a Matlayay Cuexpalin, al atardecer del día de hoy. 13 lagartijas, ¿verdad? Exactamente. Después de este 13 lagartija,
El jueves en la tarde estaríamos entrando a Secóhuatl, ya lo que es la tercera de Secóhuatl, y este Secóhuatl es el inicio de tu serpiente o del fluido de tu agua o del lugar del agua. Y esta serpiente, tu Cóhuatl en el cuerpo, representa pues, tu columna vertebral. Uh-huh. Es cómo fluyes tú a través de toda tu columna, cómo te sientes de toda tu espalda, cómo uh-huh. está fluyendo, por ejemplo, los nervios que están a la altura de la parte dorsal, de la parte media, de la parte lumbar, que pues son los que están también, por ejemplo, en la parte lumbar, están ayudando al movimiento de digestión. Uh-huh. Entonces, ¿cómo estás fluyendo con tu propia tripa, que también es otra víbora? O sea, al final de cuentas es la víbora básica, uh-huh. ¿sí? Y es por la que nosotros vivimos. Uh-huh. Esta tripa con ojos que somos uh-huh. nosotros y que luego le hemos ido agregando músculos, patas y demás, en realidad la parte fundamental es esa tripa en la que podemos alimentarnos uh-huh. y de ahí alimentamos al resto de nuestros músculos y de nuestros órganos y de nuestras extensiones, como son las manos, los brazos y demás. Entonces, bueno, es durante este trecena el trabajo va a ser pues empezar con una depuración o un trabajo de limpieza de tu tripa. Empezamos uh-huh. por la tripa, ¿no? Que sería todo tu sistema digestivo y también de tu columna vertebral, de estar checando cómo está toda tu columna, dónde sientes dolor, dónde sientes tensión, te sientes acomodado, te sientes de ladito. Bueno, ahí está, ese es el trabajo de esta trecena, observar y irnos limpiando, ¿no? Después del día Secóhuatl viene el día Ome Mikistli, uh-huh. ¿no? O dos transformación o muerte. Dos de calavera. dos calaca. Uh-huh. Y ese dos Mikistli es la dualidad de tu transformación. Siempre vas a tener dos opciones, transformarte para construirte o para destruirte. Entonces, tú decides al final de cuentas qué es lo que quieres hacer. Y en ese dos Mikistli, ¿qué más tenemos? El Ome Mikistli, uh-huh. pues bueno, ese es el trabajo también de la introspección y es también tus huesos, ¿no? Uh-huh. El Ome. Y seguimos, pues bueno, de la serpiente que es la columna vertebral, uh-huh. pues pasamos al cráneo. Al cráneo, ¿sí? Pues, y en ese cráneo es a donde nosotros tenemos pues nuestra masa pensante, ¿okay? Uh-huh. que no es nuestra memoria, que no es solamente nuestra mente. Tenemos mente y tenemos memoria también en las tripas, y eso es algo que pues apenas está como que descubriendo, pero nosotros lo tenemos como un conocimiento ya ancestral en nuestra medicina tradicional. Y bueno, después de este dos muertes sigue el día tres venado, uh-huh. ¿no? O Yeymazat, ¿no? Así es. Y este día tres venado habla de la percepción, ¿no? De la de tratar de percibir más allá de prevenir también, ¿no? Es el poner atención a tu entorno, a tu alrededor, para que tú puedas tomar los cambios que necesitas o tomar las decisiones adecuadas para estos cambios. Después del día tres venado sigue el día Nahuitoshtli, ¿no? O sea, cuatro conejo. Y este día cuatro conejo no es otra cosa más que el equilibrio de tu fertilidad, el equilibrio de la fertilidad de ideas, el equilibrio del salto, del saltar de un objetivo al otro. También es la agilidad con la que te vas a mover, ¿no? En esas ideas, la agilidad con la que puedes resolver, la agilidad también pues hasta de movimiento, ¿no? Uh-huh. Después del Nahuitoshtli sigue el día Macuilatl, es el Macuilatl. O cinco agua, ¿sí? Y en el día cinco agua, pues bueno, ya tenemos el equilibrio supremo, que es la manifestación. La manifestación es el hecho, ¿sí? Y en el caso del agua, pues es la materia con la que nosotros vivimos, uh-huh. de manera general. Ya les hemos comentado en este espacio que nosotros al respirar realmente no es gas a oxígeno lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es humedad, estamos buscando agua. Y eso lo hemos comentado porque no tenemos una sola célula capaz de absorber un gas. Lo que vamos a absorber es la condensación de esos gases convertido en agua, y que lo que le interesa a nuestro cuerpo obtener es el agua. Pero eso es a través de la respiración.
Y en este caso, ese, cuando estamos hablando de la respiración, es Ejecatl quien se encarga de hacer esa función. Y ya cuando llegamos al punto de la serpiente, bueno, pues la serpiente es la que va a absorber tanto en la parte de la columna vertebral como en la tripa, como lo comentábamos, va a absorber esa agua. Sin embargo, ya cuando llegamos a el agua, ¿sí? En este caso, pues es el líquido que va a entrar por nuestra boca y va a permear todo nuestro tubo digestivo y nos va a permitir absorberlo, esa agua, para nuestro torrente sanguíneo. Así es, y vamos por el último día de la semana. De hecho, el día agua termina el martes. Uh-huh. Y el martes al atardecer ya empezaría lo que sería el día 6 cánido. O sea, Chicuase Iscuintli. Y ese es el día, es ahí el 6 es la evaluación de tu lealtad. ¿Qué tan leal te estás haciendo? Acuérdense, el cánido es el que nos cuida, nos protege, nos es leal a nosotros mismos. Es nuestro instinto, de alguna manera, nos permite mantenernos en supervivencia. Si bien el venado hace exactamente lo mismo, uh-huh, en el caso de el cánido, tiene la característica de que también es un elemento de protección. Mientras que el venado huye, en este caso el cánido defiende. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, con esto acabamos esta semana, ¿no? Acabamos esta semana con el 6. Empezamos el día de hoy con un día 12 casa y terminamos el mismo miércoles, el martes al atardecer. Para el miércoles que nos vemos será un día 6 Iscuintli, ya de una trecena de Cowat, y seguiremos en la veintena de Ushpanishtli. Bien, pues entonces ahora quisiéramos nosotros comentar algunas cosas de lo que nosotros estamos haciendo, creando, desarrollando, viviendo, ¿sí? Y aquí en la continua tradición Tezcatlipoca, nosotros tenemos una práctica que le llamamos Xixiehehualistli. Y el Xixiehehualistli es una serie de ejercicios respiratorios que de alguna forma hemos tratado de compartir con ustedes de poquito en algunos de estos programas, y que les decimos, bueno, pues mira, trata de respirar el vapor de el agua a través de un jarrito, haz este ejercicio, etcétera. Y estos ejercicios tienen un nombre, el nombre es el Xixiehehualistli, que nosotros coloquialmente pues le llamamos cuajares. Y en alguna otra ocasión les explicaremos por qué son los cuajares. Bueno, básicamente es porque cuajamos, ¿no? Pero a ver, platíquenos ustedes dos jóvenes acerca de los ejercicios de los cuajares, como cuáles son las intenciones de estos ejercicios. Uh-huh. No tanto la explicación de las posiciones y cosas de ese tipo, pero bueno, aquí es muy sencillo, ¿no? Es la ciencia de la respiración consciente. Exactamente. ¿Esa es la traducción? La traducción es la ciencia de la respiración pulmonar consciente. Exacto. ¿Sí? Uh-huh. Ese es un, específicamente, ¿no? Y por ahí se preguntarán seguramente que, pues, que no toda la respiración es pulmonar. No, sí, sucede que hay ciertos ejercicios de ciertas tradiciones que lo que hacen es llevar el aire a la tripa, no a los pulmones. Uh-huh. Ahí le explicas. O sea, hay una respiración ventral que sí va hacia tu vientre. Entonces, sí, la respiración natural del ser humano es una respiración pulmonar. Entonces, estamos hablando de que esta es la ciencia de la respiración pulmonar consciente. Uh-huh. Y su objetivo es realmente que tú tengas la conciencia de cómo absorber la mayor cantidad de aire, como lo comentabas, de gas que se transforma y que se condensa y que se vuelve ahí agüita, uh-huh, o líquido, uh-huh, para que tu cuerpo se restablezca más fácilmente, ¿no? ¿Y cuál es la intención? Pues eso, expandir lo que es tu capa, tu caja torácica, tus pulmones, para que tengan mayor capacidad de retención de esta humedad. Bien, vamos a ir a un corte, agradecemos su atención,
Los esperamos en un momento, continuamos con este tu programa Espejo de Obsidiana. Por Planeta 2013 TV.
Jecaxixihualistli es la forma correcta de decirlo. Creo que tuve un error hace un momento y dije Xixi Ejecaxixihualistli. Sepa, vino por ahí una. Sí, exactamente. El Jecaxixihualistli es el sistema de la respiración consciente a nivel pulmonar. Y es un método en el cual nosotros, nuestro sistema de respiración va a los pulmones y nos permite mantenernos consciente también con un buen tiempo. Y es una ciencia, es una disciplina. Entonces estábamos con que nos iban a platicar aquí ustedes de sus prácticas del Jecaxixihualistli. Pues por principio de cuenta, bueno, ya explicaron, ¿no? Ahora sí que qué es lo que significa el nombre, ¿no? Pues digamos, el principio, ¿no?, más indispensable, la necesidad a cubrir para tener, ¿no?, la base de nuestra salud personal es precisamente la respiración, ¿no?, según precisamente el sistema de salud. Es muy sencillo. ¿Cuánto tiempo aguantas sin respirar? Así de fácil, ¿no? Sí, sí. O sea, creo que los mejores buzos y ya con prácticas de apnea y cosas así, 8, 10 minutos y ya... 9 minutos es el que tiene el récord, ¿no? El máximo récord, y ya se murió. Y ya se murió. O sea, normalmente se mueren por una embolia los buzos de profundidad, porque llega el momento en que hacen tanto esfuerzo que pues su cerebro llega a reventar en algún momento. Y ahí está no recuerdo cómo se llamaba, Pipino, sí. Sí, Pipino, el cubano, y ahora este otro último que acaba de fallecer, que tampoco recuerdo su nombre, pero pues bueno, son casos así muy extremos, sí. Pero digamos que la mayoría de la gente, el promedio de la gente, pues yo creo que se aguanta un minuto o dos, ya es mucho, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata esto? Si lo indispensable en tu vida para mantener salud es la respiración, y si tú la respiración la estás haciendo en una forma, pues digamos, inconsciente, porque tú te has puesto a pensar en cómo respiras. Normalmente, pues nada más respiramos por inercia de tres, ¿no? Sí, exacto, por pura autonomía, ¿no? Porque exactamente. Porque al final de cuentas es un sistema autónomo que está. Y de lo que se trata es de que este sistema, esta respiración, la hagas consciente. Al hacerla consciente, tú tienes una mayor capacidad de inspirar o de inhalar o de absorber. Y esto te va a dar la oportunidad a que tu cuerpo tenga una mejor salud, una mejor absorción. Ahora sí, ¿estos pasos cómo serían? Bueno, también nada más como anecdóticamente, yo me acuerdo que cuando era yo chamacón, ¿no?, más chamacón, pues sí, claro que siempre mis padres, ¿no?, por ejemplo, me decían, párate derecho, ¿no?, no estés encorvado, ¿no?, o sea, levanta bien, ahora sí que ponte erecto, levanta el rostro, pues, o sea, no estés así, con, o sea, caído, etcétera. Y bueno, claro que, pues no sé, a lo mejor hay mucha gente que le haya pasado algo similar, ¿no?, sea en la escuela o etcétera. Pues tiene un sentido, precisamente, la salud de uno, no nada más es, digamos, hacerle como que uno tiene presencia, ¿no?, como que para que no te veas mal. Es realmente para tener una mejor forma de respiración, en principio de cuentas, ¿no? Nada más en principio. Y bueno, pues por supuesto, o sea, la respiración, digamos, tiene pues sus fases, ¿no? Digamos, es un procedimiento en el cual uno primero inhala, ¿no?, inspira o absorbe. Exactamente, sí. Y eso significa pues llevar el aire a través de la nariz hacia los pulmones, ¿no? Y bueno, ya en el ejercicio, digamos, consciente, ¿no?, se contiene esa respiración, aire, el aire, con la intención de que se pueda condensar. Sí. Pero ¿cómo se condensa? ¿No? Para condensar, digamos, en estos ejercicios, pues hay que hacer una fuerza, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo, una constricción desde pues la parte baja, ¿no? Entre el ano y el sexo, digamos, hasta el abdomen, ¿no? Hacia lo que sería el plexo solar. Exactamente. Sí. Es lo que uno amarra o hace fuerza, digamos, para que entonces se sienta acá arriba, ¿no? Pues más compresión. Acá arriba se puede expander, ¿sí?
y al mismo tiempo nosotros con nuestra columna generar una mayor temperatura, ¿sí? Y esa mayor temperatura va a producir que el gas que estamos absorbiendo se condense más rápidamente y tengamos mayor cantidad de agua. O sea, sí, exactamente, absorbida por los pulmones, ¿no? Y llevada al cuerpo. Y bueno, es captada por los alveolos, que tienen la forma de un arbolito y cumplen la misma función que los arbolitos con la con la neblina, para poder retenerla y absorber el agua y permitir que vaya hacia la tierra, y en este caso la tierra somos nosotros. ¿Sí? Así es, y bueno, pues les decía, la fase de respiración de contención es lo que produce, ¿no? La expansión también es parte de esto que estaba explicando Eje, ¿no? O sea, es precisamente llevar toda esa humedad, ¿no? Pues a todo el cuerpo. Y finalmente la exhalación, sí, que pues no es otra cosa que devolver ya, digamos, también en forma de gas, pues lo que ya se deshizo, digamos, en nuestro sistema pulmonar, ¿no? Esa es pues un ciclo de respiración, y mientras realmente más conscientes, digamos, podamos estar la mayor parte del tiempo de cómo respiramos, de cómo estamos parados, ¿no? Pues realmente también nos vamos a poder dar cuenta o identificar en principio pues la base de nuestros pesares, ¿no? Así como nosotros mismos nos los permitimos, ¿no? Que nos afecten distintas cosas de nuestro alrededor. A final de cuentas, lo único que realmente afectaría es que nosotros mismos nos ahoguemos, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Es muy curioso porque, bueno, una de las practicantes de la tradición, o de las aprendices en la tradición, siempre que llegaba nos decía, hola, ¿cómo estás? Ah, bueno, tú, Eje, ya sé que estás bien feliz, ¿sí? Y me decía que estaba pues feliz porque pues ella no sabía por qué, pero yo siempre estaba feliz, ¿no? Entonces la cuestión de la sonrisa, de la risa, de la pues era, es constante. Esto no niega que también tengo mi parte violenta, brava, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues, o sea, la tenemos matizada precisamente a través de este tipo de ejercicios. Ahora, a través del tiempo, que ella ha estado haciendo este tipo de prácticas, pues de repente ahora nosotros nos la encontramos así, con una sonrisa, ¿no? Ah, ahora tú también estás feliz. Sí, precisamente porque al ir abriendo, al ir empujando estas capas que tenemos de temores, de miedos, de enojos, de envidias, de egoísmos, de inseguridades sobre todo, entonces pues al irse acabando esas capas, ¿qué nos queda? Felicidad, ¿sí? Y la felicidad es en la que todos nosotros como seres humanos debiésemos de estar viviendo en una constante, pero no, nos gusta martirizarnos, nos gusta estar echándonos culpas, sí, o a los demás, o hacerla de tos, como dicen, sí, por ahí, así que ¿por qué es hacerla de tos? Pues porque es enfermarte, ¿no? Es enfermarte, exactamente. Sí. Y esto es una serie de situaciones que los seres humanos nos vamos poniendo a propósito. Claro. ¿Sí? Y nos vamos poniendo a propósito con el fin de tratar de controlar a los demás, porque no nos podemos controlar a nosotros. Así es. Entonces, ¿sí? Así es, esto es bien sencillo. Al momento que tú empiezas a hacer esta respiración consciente, dándote tu tiempo, vas limpiando toda la porquería que está dentro, que vas acumulando ahí, de que, uy, joder, así me lo puedo pagar, ¿no? Respira, y la respiras. Y los enojos aquí, y las angustias acá, y todo ese tipo de situaciones. Pues bueno, las depresiones, se nos van quedando esas memorias corporales y se van guardando y no las digerimos porque ni siquiera las entendemos. Pero cuando tenemos la oportunidad precisamente de hacer este tipo de ejercicios respiratorios, pues bueno, vamos eliminando todo este tipo de sentimientos. Es como lo que platicamos antes, el barrimiento, es el ir barriendo todo lo que está ahí, que se quedó apelmazado, abotagado, pegado. De ahí el punto de sacar el eje cachichihualistli,
en esta sesión, uh-huh, en la que nosotros estamos platicando acerca del barrer. Vamos a barrernos, uh-huh, vamos a limpiarnos, uh-huh, ¿cómo? A través del viento, precisamente. Claro. El viento en este caso, uh-huh, es el que nos va a hacer esa limpieza. Uh-huh. Y entonces ese viento es de que nosotros podamos respirar profundamente, sumiendo, primeramente vamos a sumir nuestro vientre, como lo decía Quecholi, vamos a jalar, no a comprimir, sino a jalar desde nuestro recto, desde el ano, desde los genitales, hacia arriba, hasta el plexo solar. Y ya que sumimos esta parte, entonces, en forma derecha, vamos a inhalar. Nosotros tenemos que tener nuestra barbilla levantada para que pudiera entrar el aire correctamente. Y vamos a inhalar con la nariz profundamente, lentamente, hinchando el pecho. Ahora con nuestra cadera y hacia los pulmones por la columna vertebral, vamos a empujar hacia el frente y vamos a expandir nuestro tórax. Y ya que expandimos el tórax, vamos a contar C, Ome, J, Nawi. O sea, 1, 2, 3, 4. Y empezamos a exhalar por la garganta. En esta forma sencilla, ¿sí?, si lo hacemos 4 ocasiones continuas, al despertar, al atardecer, al mediodía y antes de dormir, vas a ver qué cambio tan fuerte tienes en tu propia vida. Y si a este mismo respiración le agregamos lo del vaporcito con nuestro jarrito, y lo acercamos, y entonces lo que inhalamos es vapor. Es el vapor, ¿sí? Vas a hidratarte más profundamente y es como si estuvieras dentro de un temazcalito. Y es más rápido además el limpiar, porque estamos metiendo agua caliente y eso. Acuérdense que el agua caliente quita más rápido la cochambre. Así es. La semana pasada traía precisamente el termo aquí, ya no hice el comentario en el momento, pero pues lo podrán ver si lo descargan ahí el programa de la semana pasada. Ahí traigo mi tacita justo, sí, con ese vaporcito, con esa agüita caliente, no es más que agua caliente. Uh-huh. Porque bueno, ya si le agregas otras plantitas, etcétera, pues será diferente un poco, pero tendrá lo principal, las funciones necesarias. Por ejemplo, si tienes algún problema la agüita caliente, respiratorio, y tú le agregas alguna mezcla de plantitas adecuadas para limpiar tus bronquios, pues te van a poder permitir que se limpien más rápidamente. O si también es una cuestión digestiva, igualmente vas a poder respirarlo primero y después al final, cuando el agua ya haya perdido ese vapor, entonces le vas a dar un trago, te lo vas a tomar, va a llegar a tu estómago y se va a distribuir la medicina de la manera necesaria. Y por ahí digo, pues al lugar, ¿no? O sea, hacer el comentario que pues igual mucha gente acostumbra a desayunarse con su cafecito. Uh-huh. Sí, eso es bien curioso, es una práctica esto de tomar agua caliente en cuanto te levantes. Ha tomado moda desde un tiempo para acá, pero bueno. Es algo que nosotros promovemos desde hace muchísimos años y que dentro de nuestra propia tradición, pues tiene tiempo inmemorial. Pero les agradecemos infinitamente su atención en este su programa Espejo de Obsidiana, y que estamos transmitiendo desde México, Tenochtitlan, Cuautli y Tlacuayan, la ciudad del ombligo del maguey, a donde el águila devora. Y pues bueno, estamos siendo transmitidos a través de Planeta 2013 TV, y le agradecemos a Valeria Canseco el hecho de que nos haga la producción en este programa. Zencatlazocamati, Cuelmiac, su servidor Mictlan Ejecateo Cuautlinchan. Tezcatecutli Cuautlinchan. Que se vele por acá y los esperamos en la noche a partir de las 10 de la noche en Radio Yowal, también por esta misma señal, en este mismo portal, en Planeta 2013 Radio Web. Y pues por ahí para el viernes tendremos una transmisión en vivo también desde algún otro lugar reventonesco aquí en la Ciudad de México, el Salón Bombay. Bueno, pues divirtámonos mucho y chimuisquisca y noxepa tiquiate. O sea, nos veremos la próxima ocasión. Tlazocamati. Thank you.
Oshé, 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 baba o, oshé, oshé o, bamishata mi o, oshé, oshé o, oshé baba, oshé, 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 oshé baba.
Eshebo, 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 Eshebo,